El día de hoy quiero presentarles al biólogo, maestro en ciencias, Leonardo López Damián. Él nos hablará hoy sobre la importancia ecológica de los murciélagos. Buenos días, maestro Leonardo. Hola, hola, muy buenos días, muchísimas gracias a Mauri. Él es maestro en ciencias, estudió la licenciatura en biología en nuestra Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Estudió un posgrado en biología ambiental en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Laboró durante 5 años como mando medio en los servicios estatales de salud. Ha participado como docente invitado y asesor de proyectos de tesis de licenciatura en el programa educativo de biología en nuestra Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Su especialidad es la biología de la conservación y los murciélagos, aunque constantemente está expandiendo sus áreas de trabajo. Actualmente realiza el doctorado en la Universidad Autónoma de Guerrero. El día de hoy vamos a hablar acerca de los murciélagos del Jardín Botánico. El equipo del Instituto Científico de Áreas Ciencias Naturales de la UAGRO, que es una agrupación de investigadores que está en la Universidad Autónoma de Guerrero para estudiar sobre ciencias naturales, tiene su centro de trabajo justamente dentro del Jardín Etnobotánico, y lo que hacen es pues generar información. Han dedicado este año y los anteriores a generar información sobre ello. Entonces va por ese lado. Muy bien. Bueno, te dejamos, maestro Leonardo López, te dejamos para que inicies tu presentación. Excelente, muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas las que se conectan con nosotros el día de hoy. Recibí la invitación de parte de la maestra Elizabeth Beltrán para que fuera la voz de esta serie de resultados que hay acerca de los murciélagos del Jardín Etnobotánico. El título completo es Los murciélagos del Jardín Etnobotánico del Instituto de Investigación Científica Área de Ciencias Naturales, con las siglas ICACUM. Se pronuncia bien chistoso, ¿no? Y lo que estamos presentando el día de hoy es un poco el resultado de un proyecto de investigación que es el número 304930, pero pues también abarca trabajos anteriores en donde estudiantes de biología como Ramona Clemente, Fabiola López, Luis Fabián Mesa y todos liderados por la maestra Elizabeth Beltrán, pues hemos estado participando en crear esta información directamente en el campo. Entonces yo creo que pues la mayoría de nosotros conocen lo que son los murciélagos a muy grandes rasgos. Vamos a hablar un poquito de eso, pero para que no seamos tan desconocidos, me presento, soy el biólogo Leonardo López. Me considero a mí mismo científico porque he dedicado gran parte de mi vida a estudiar ciencia, para crear conocimiento, para ayudar a que conozcamos más. Soy educador porque mucho de mi trabajo se refiere a tratar de que la gente aprenda las cosas de ciencia que se necesitan saber. Ahorita tengo un experimento bien interesante con el maestro en ciencias, Juan Antonio Garibay. Estamos transmitiendo todos los viernes a las 8 de la noche divulgación de la ciencia, temas que nos parecen interesantes y que esperamos que al público le gusten. Y soy emprendedor. Me di cuenta muy pronto que la academia se está quedando cada vez más corta para resolver los problemas de llevar una vida digna. Y entonces una de las alternativas que tenía disponible era la de emprender mis propios negocios. Y entonces soy científico, soy educador, y asimismo soy emprendedor. Le agradecería a todas las personas que se están uniendo a esta charla si pudieran seguirme en mis redes sociales, www.facebook.com/LeonardoLópezGan, para pues recibir más de mi contenido, para ayudarme a visibilizarlo, y si hay algo que les gustaría que hubiera más, pues con muchísimo gusto ayudar a producirlo. Entonces, pasando mi comercial, ahorita que no se podían escapar, pues vamos a hablar de lo que hicimos ahora. Estuvimos trabajando en el área del Jardín Botánico del Aguaro, el Jardín Etnobotánico. En el mapa podrán ver que es apenas una especie de triangulito ahí metido en el fondo de Ciudad Universitaria Sur, sí, de CEU Sur. Y dentro del jardín está los edificios que forman el Instituto de Investigación Científica Áreas Naturales, y todos los otros edificios que ven alrededor de techos rojos son los demás edificios de la ciudad universitaria. Está arquitectura, matemáticas, economía, ingeniería, está derecho y la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas.
Y en esta esquinita que está a la derecha ahorita del letrero de Universidad Autónoma de Guerrero, está el terreno de plantas de cobertura vegetal en donde está el Jardín Etnobotánico del Aguagro. ¿Por qué es importante este jardín? Las colecciones biológicas, es decir, donde guardamos, donde preservamos, donde conservamos organismos que habitan en nuestra tierra o en diferentes partes de nuestro territorio como representados y vivos, nos permite organizarlos, nos permite tener información de ellas y tener un ejemplar de cada uno. Voy a hacer una analogía medio exagerada, pero es como si tuviéramos nuestra pequeñita arquitita de Noé, ¿sí? Tratando de conservar distintas especies de las que están en nuestro entorno vivas. Y en particular, el Jardín Etnobotánico del Aguagro pretende recuperar en distintos espacios plantas con flores, sin flores, de todo tipo, árboles que nos representen a la vegetación principalmente de nuestro estado y luego regional. Como colección biológica, son una forma en donde los investigadores pueden ir a conocer y tomar una muestra de las plantas, donde los investigadores pueden empezar a diseñar proyectos de investigación en términos de experimentar qué se puede hacer con las plantas, y donde personas como yo, como la maestra Elizabeth Beltrán Sánchez, como el maestro Epifanio, que habló hace dos charlas en esta misma serie de conferencias, podemos estudiar también un poco de los animales. Entonces, el día de hoy la charla trata de qué podemos decir de los animales de ese jardín botánico, jardín etnobotánico. Y como todo biólogo en México, no voy a tardar en decir dos frases. La primera frase más típica de un biólogo en México es decir, México es un país megadiverso, y la segunda es depende de la especie. Y como de por sí las voy a decir, vamos a quitarnos las de encima lo más pronto posible. ¿Qué significa México es un país megadiverso? Resulta que cuando empezaron los biólogos y los naturalistas a coleccionar todas las especies distintas que hay sobre la Tierra, a describirlas para reconocerlas unas de otras, empezaron a hacer listas y listas y listas y enumeraron montones de especies. Y resulta que en la actualidad el último conteo dice que los murciélagos del mundo son cerca, son al menos 1.386 especies distintas. Esto significa que hay distintos murciélagos y de todos tipos. ¿Y en qué varían? Pues les cambian el tamaño de las orejas, la forma, el color, la forma de las alas, los tamaños, la longitud de los pelos, si están pelones o no. Si tienen muchísimas variaciones y todas estas variaciones son lo que hacen que entre ellos no se puedan reproducir y que interactúen con su ambiente. Entonces, los murciélagos, el grupo de los murciélagos es el segundo grupo de mamíferos más diverso que hay. Esto quiere decir que mientras que otros grupos tienen pocos animales, por ejemplo, los felinos, que tienen solamente 5 especies en nuestro estado de Guerrero, en el estado de Guerrero hay 139 especies distintas de murciélagos registradas. Perdón, en México, 139 especies distintas en todo el país de murciélagos registradas. Y aquí es donde toma sentido el que todos los biólogos del país en algún momento empiezan su trabajo de investigación diciendo México es un país megadiverso. El hecho de que el 10% de la biodiversidad mundial esté representada dentro de nuestro territorio nacional es una característica muy rara en los distintos países y se le llama megadiversidad. Por eso México es un país megadiverso, porque el 10% de los murciélagos que conocemos en el mundo se distribuyen en México. Significa que tenemos una fortuna tremenda. Lo que sea que estén haciendo allá afuera esos murciélagos, cada uno de ellos está representado y nosotros tenemos riqueza natural. También significa otras cosas. Tenemos una responsabilidad bien grande. Si dejamos que los murciélagos, las plantas, el resto de los animales, los hongos, las bacterias, los protozoarios que viven en nuestro territorio desaparezcan, tiendan a la extinción, también habremos perdido gran parte de nuestra riqueza. Entonces es una muy, muy grande responsabilidad. Y para el Estado, para nuestro Guerrero, es todavía más importante porque 69 de esas 139 especies
casi el 50% de las especies que hay en México las puedes conocer aquí en el estado. Puedes salir al campo, revisar desde una cueva, buscar debajo de los árboles, verlos meterse entre las grietas, verlos volar a la orilla de la costa o entre los árboles, y vas a encontrar 69, al menos 69 especies distintas de murciélagos. Cada murciélago hace una actividad distinta en el campo. Y esas actividades son las que los hacen tan diversos. Para los amigos y amigas que quieran saber un poco más de murciélagos, qué es lo que hacen en el campo y qué podemos hacer nosotros, por qué nos interesa conservarlos, porque es bueno para nuestra vida, les recomiendo que sigan el código QR que puse en la diapositiva. Su celular lo puede leer y se va a ir directo al video que se llama Murciélagos en nuestro ambiente, que es una charla preparada específicamente para hablar de las características de los murciélagos. Entonces, salvada esta parte, ya sabemos por qué todos los biólogos dicen México es un país megadiverso, y en este momento les puedo decir que los murciélagos también son una representación de eso en México. Y depende de la especie. Me vas a preguntar, ¿y que haya tantos murciélagos es malo? ¿Es peligroso? ¿Me van a hacer daño? ¿Qué puedo hacer para salvarme? Depende de la especie, porque cada murciélago es distinto, interactúa con el ambiente de forma distinta, lo aprovecha distinto y además nos sirve de forma distinta. Existen murciélagos que comen insectos, artrópodos, bichos que andan moviéndose ahí en la calle. Digamos que son depredadores. Cazan a esos insectos. Y cerca del 70% de las especies de murciélagos, 7 de cada 10 murciélagos, se alimentan de insectos. Y esto significa que nosotros obtenemos un beneficio. ¿Te gusta que te rodeen los mosquitos, que se suban las chinches a tus plantas, que se coman los cultivos que tienes, que llenen la madera de la que están hechos tus muebles? Pues bueno, si los murciélagos insectívoros siguen allá afuera, va a haber menos de los insectos que nos ocasionan esos daños. Los murciélagos insectívoros ayudan a regular los tamaños de las poblaciones de insectos y artrópodos que pueden hacer daño. Existe otro gran grupo de murciélagos que son frugívoros. Comen frutas. Básicamente son murciélagos vegetarianos. Hay muy pocos murciélagos que coman hojas, literalmente, pero la mayoría de los murciélagos comen los frutos de los árboles, y esto es tremendo porque al comerlas también ayudan a que esos frutos se caigan a pedazos en diferentes partes o defecan las semillas lejos y generan dispersión de semillas. Y existen los murciélagos que se alimentan de néctar y polen de las flores. Imagínate que hay especies que han modificado todo su metabolismo, todas las reacciones químicas de su sistema digestivo y de sus células para aprovechar la energía únicamente de los jugos azucarados del néctar de las flores o de las pequeñas proteínas que vienen en los granos del polen. A esos murciélagos se les llama nectarívoros porque se alimentan de néctar. Existen estos otros tres murciélagos que son cada vez menos frecuentes, pero también son impresionantes. Existen murciélagos, están tan especializados para lanzar su llamado de ultrasonido por la superficie del agua, detectar que ahí abajo se está moviendo un pez y pescar, que se alimentan exclusivamente de peces. Murciélagos pescadores, piscívoros. Existen murciélagos que comen animales que no son artrópodos solamente, que no solamente son los grillos, las mariposas, las chinches, los gusanitos, sino que comen carne, literalmente murciélagos que se llegan a comer lagartijas, ratones, ranas, como en la foto, e incluso en México hay un murciélago muy grande que llega a comer otros murciélagos. A ese tipo de murciélagos se les llaman carnívoros. Y tres especies en todo el país, de las cuales solamente una se encuentra en el estado de Guerrero, que se llaman murciélagos hematófagos, es decir, murciélagos que se alimentan de sangre. Así que con esto yo espero haber cubierto toda la frase que siempre decimos los biólogos. México es un país megadiverso en murciélagos porque contiene el 10% de las especies conocidas solamente en el territorio estatal, perdón, en el territorio nacional. Y de esas, la mitad las podemos conocer en nuestro estado. Y si eso es peligroso o bueno para nosotros, depende exclusivamente de qué especie te refieras.
Si tú encuentras un murciélago en la calle, en tu casa, en el suelo, debajo de un árbol, entre las hojas, metido en una rendija, no necesariamente es una mala noticia. Probablemente sea una muy buena noticia, pero el punto es que necesitamos saber cómo y por qué. Ahora, en este proyecto, nosotros lo que hemos hecho es que iniciamos queriendo saber cuáles eran los murciélagos urbanos de Chilpancingo, Guerrero. Y Chilpancingo es una ciudad muy grande, estamos llegando cerca de los 300,000 habitantes, estaba creciendo muchísimo. Hace 20 años que yo me empecé a enterar de los números, Chilpancingo estaba en 197,000 habitantes, o sea, ha crecido más de la mitad. Hay mucha gente llegando, es una población de donde mayormente antes de COVID la ciudad se llenaba de estudiantes, o sea, lo que había en Chilpancingo era estudiantes. Y después de eso, la segunda actividad después de la educación es los servicios burocráticos. Y ya después un poquito de comercio y casi nada de turismo. Y en esta forma en la que hemos hecho nuestra ciudad, pues la gente busca dónde poner su casa y determina cómo van a ser nuestras estructuras y qué es lo que vamos dejando. Y no sé si te has fijado, pero Chilpancingo tiene muy escasas áreas verdes. En aquel momento elegimos parches de vegetación, pequeños rodales que podíamos dibujar en un mapa, en donde marcábamos la orillita de hasta dónde llegaban los árboles y decíamos, aquí vamos a ver dónde es mejor poner nuestras redes y capturar murciélagos. Lo hicimos en la presa de Cerrito Rico, al norte de la ciudad, dentro del Parque Zoológico Xochilpan, en los terrenos del Panteón Viejo, a un costado de la carretera, en los árboles que quedan en el Parque Hundido de Tequicorral, en el Jardín Botánico de CU y en la vegetación que quedaba al extremo del Deportivo Mitsumaru. Si me permito, voy a tomar un traguito de café porque ando disque tosiendo. Y si en algo les consuela, pues está muy bueno. Perdón. Entonces, el día de hoy no voy a hablar de todo lo que encontramos porque han salido cosas muy interesantes, sino que me voy a enfocar exclusivamente en lo que tiene que ver con el jardín botánico. Para capturar murciélagos dentro de los pequeños rodales de vegetación que hay dentro de la ciudad, lo que hacemos es poner un par de postes amarrados, atravesados por una red de hilos muy delgados y negros que se pierden en la noche. Es decir, unas redes casi invisibles que se llaman redes de niebla. Usualmente las ponemos cuando está bajando el sol lo suficiente para que nos dé tiempo de ver dónde va a quedar, y lo que hacemos es buscar dónde podrían los murciélagos pasar volando, dónde se hacen como pequeños pasillos naturales para atravesar los pasillos y que los murciélagos vengan tan acelerados que caigan en la red. Desventaja de nuestro método de muestreo es que, como pueden ver en el video, es dificilísimo sacar a los murciélagos, porque como cualquier animal al que se le acerca una persona que mide 70 veces más, 100 veces más que ellos, y los intente agarrar y manipular, pues lo primero que van a hacer es tratar de defenderse. Cualquier animal de este tamaño, y el murciélago que estoy agarrando en este video es uno de los más grandes del estado, se llama Artideus jamaicensis. Cualquier murciélago que sienta que se le están acercando dos personas a tratar de manipularlo, lo que va a decir es, me están atacando, me quieren hacer daño, ¿cómo me defiendo? Va a intentar mover las alas, ¿y qué crees? No te va a dañar, porque son alas delgaditas, chiquititas, blandas, cubiertas de una membrana flexible y con unos huesitos ligeros y delgaditos que son sumamente frágiles. Va a intentar patalear, pero sus patas son débiles, únicamente las utiliza como pequeños ganchos para colgarse en los sitios donde percha, donde descansa mientras pasa el tiempo. Y va a buscar morderte, y ahí sí es donde tienes que tener cuidado. En particular, este murciélago que está en la foto en el video es un murciélago que se alimenta de higos, pero es tan grande y se la pasa masticando tanto los alimentos que tiene una de las mordidas más fuertes y dolorosas. Es el motivo por el cual yo estoy utilizando un guante de carnaza para evitar que las mordidas vayan a atravesar mi piel y me vayan a perforar y llegar hasta la sangre, porque, bueno, igual que con cualquier animal de fauna silvestre, algunos pueden transmitir enfermedades. Así que llegamos al anochecer, ponemos nuestras redes
y nos quitamos, nos alejamos un poquito, un rato, hasta que empiezan a caer los murciélagos. Estos videos en donde nos ven a todos sin cubrebocas, sin mantener distancia social, son de un experimento, un curso de divulgación sobre murciélagos que hicimos dentro del jardín botánico, en el que estábamos intentando que niños, niñas, adultos, jóvenes aprendieran un poco más de los murciélagos, de lo inofensivos que pueden ser, porque realmente no están intentando hacernos daños, y de lo valiosos que pueden ser para nosotros, para cuidarnos, para mejorar nuestro estilo de vida. Entonces, cosas que quiero detallarles. Actualmente ya no podemos hacer reuniones de este tipo en donde muchas personas nos juntemos sin medidas de seguridad como cubrebocas, caretas para evitar salpicar fluidos y manteniendo la distancia social. Sin embargo, todavía podemos desarrollar investigaciones como estas, y todavía considero que es muy importante que la infancia de nuestro país sepa que estos animales no solo no son peligrosos, sino que son valiosos para nosotros. Y voy a hablarles un poco de lo que hemos encontrado. En Chilpancingo, Guerrero, nos han caído este tipo de murciélagos. Los dos de arriba pertenecen a una familia que se llama Molóside. Es una familia de murciélagos insectívoros que básicamente el nombre de Molóside significa cara de mastín, cara de perro. Son murciélagos que parecen perritos. Son bien tiernos, son bien bonitos, y si los miras con cuidado, uno de los primeros mitos sobre los murciélagos se cae. Mucha gente llega a pensar que los murciélagos son ratones o que son parientes de los ratones, y no hay nada más alejado de ellos. Resulta que los murciélagos son una rama completamente distinta de la vida. Y estos murciélagos que tienen cara de perrito o de mastín se llaman murciélagos molosos. De un lado está un Molossus molossus, del otro lado está Tadarida brasiliensis, dos murciélagos insectívoros que normalmente vuelan en espacios abiertos, altos sobre el cielo. Entonces, estos generalmente no los agarrábamos en el jardín botánico, pero sí los hemos encontrado dentro de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Y son una belleza, porque gracias a ellos, las poblaciones de insectos que luego nos son bien molestas en la ciudad, disminuyen. Y el de abajo es un murciélago que usualmente le gustan los árboles. A este sí lo hemos visto volar en el jardín botánico, refugiarse entre los árboles, colgarse entre las hojas, estarse limpiando. Es el murciélago Lasiurus blosevili o el murciélago rojizo. Le gusta esconderse entre las hojas, de vez en cuando se juntan uno o dos y perchan juntos, es decir, descansan juntos en las ramas, y son murciélagos que se alimentan principalmente de insectos. No voy a hablar demasiado de ellos porque son murciélagos que poco hemos encontrado en el jardín. Los que sí encontramos seguido son estas dos especies. Se parecen mucho entre sí. De hecho, comparten el género del que son parte. Nosotros, los biólogos, los científicos, clasificamos la naturaleza. Buscamos reunir organismos que se parecen entre sí por características similares y separarlos de los que son diferentes. Entonces, estos pertenecen a un grupo que en la jerarquía se llama género Artibeus. Todos los murciélagos del género Artibeus son murciélagos frugívoros. El murciélago que está a la izquierda se llama Artibeus jamaicensis. Es un murciélago que se ve generalmente de unos tonos grisáceos, ¿no? Le tiene esta mordida bien fuerte que les decía. Tiene un par de líneas sobre los ojos de color blanquecino y es un poco más chiquito que Artibeus lituratus, que es el murciélago que está a la derecha, que es un murciélago que en general tiene el color de los pelos más café y las líneas blancas sobre las sienes más pintadas. No hay mucha seguridad de por qué necesitaría un murciélago un par de líneas pintadas sobre la cara, pero como son murciélagos que luego se refugian dentro de las sombras que se forman entre las hojas, algunos biólogos han propuesto que quizá esas líneas blancas, al verlos colgados desde abajo, sirvan como un patrón disruptivo, que les ayuden a confundirse con los filos de las hojas mientras están descansando en el día. Y esto puede ser bastante probable. A mí me tocó en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas ir a los ficus, a los árboles del trueno, esos, a los amates grandotes que estaban en el patio, y ver colonias
harem de murciélagos artibeus colgados ahí. 4 o 5 murciélagos colgados juntos como si fueran un pequeño racimo. A los murciélagos fruteros les encantan las zonas arboladas de nuestra ciudad. Y los murciélagos fruteros comen principalmente plantas de dos tipos de las que se encuentran en la vegetación local. Normalmente en Chilpancingo Guerrero habría pequeños bosques de encino, un poquito de encino pino, pero estaría principalmente poblado de selva baja caducifolia, y ahí los murciélagos podrían encontrar estas dos plantas, el ficus, que son a los que pertenecen los amates, los arbolitos del trueno y varios otros, y el piper, que genera estas como racimitos de frutos delgaditos. Y estos murciélagos en la naturaleza se alimentan principalmente de estas frutas. Esta parte quiero que la recuerden con cuidado, porque nos va a servir. Los murciélagos fruteros se alimentan de ellos. Este es Artibeus jamaicensis, también le dicen murciélago frutero de Jamaica, y el de la derecha es Artibeus lituratus, también le dicen murciélago frutero gigante o murciélago café. Sin embargo, hemos encontrado a otro bicho un poco más pequeño, más ligero, con unas alas como de mariposa que le permiten papalotear en el aire. Precioso, miren nada más esos ojos redondos y negros, parece un anime. Se llama Leptonicteris hierbabuena, o el murciélago hocicudo de hierbabuena. Este murciélago se alimenta principalmente del néctar de las flores. Cuando llega a las flores, puede revolotear encima de ellas, y esto que está aquí es la inflorescencia de un maguey. Los magueyes sueltan las flores de esa forma en la punta de su escapo, es decir, de la rama esa que le sale en el centro, y los murciélagos se acercan, meten la trompa y sacan la lengua para alimentarse del néctar que sueltan las flores. Y se alimentan principalmente de eso. Toda la energía que necesitan para vivir viene de eso. Toda la nutrición que utilizan sobre la noche viene de hecho de eso. Tienen un mecanismo nutricional impresionante que les permite vivir casi exclusivamente de néctar y polen. Y la foto que pongo a la derecha es la foto de un murciélago cubierto de polen. No es que tenga los pelos amarillos, es que encima de sus pelos se le pega todo el polen de estas anteras, de estas partes de la flor que contienen el polen, y se lo van poniendo encima. No sé si pueden ver mi cursor, encima de la piel, del cuello, de la cabeza, de la panza, sobre las alas. Y esto ocasiona una situación bien particular, porque al moverse un murciélago de un lugar a otro, lleva el polen de una planta a la otra. Funciona como las abejitas y las florecitas, les ayuda a las flores a reproducirse. Y esta actividad es tan peculiar, tan especial de los murciélagos, que en México, en el estado de Guerrero, en particular en las selvas bajas caducifolias, como las plantas que normalmente debe haber en una ciudad como Chilpancingo, existen convergencias evolutivas. Es decir, hay plantas que se han especializado tanto en que sus flores sean polinizadas que casi que están hechas para los murciélagos. Están dispuestas para que el murciélago pueda llegar cómodamente desde arriba y meter la cabeza. Tienen estos estambres separados para que cuando el murciélago vuele y aletee pegándose a las flores, se les peguen todo el polen. Y que además se abren principalmente en horario nocturno, de forma que no se evapore el néctar durante el día. Básicamente, plantas hechas para los murciélagos. Una condición que biológicamente se llama quiropterofilia. Y por otra parte, estos murciélagos también tienen modificaciones especiales. Mientras que los murciélagos fruteros que veíamos en la diapositiva anterior, estos suelen agarrar sus frutos volando desde abajo, dar una vuelta para arrancarlos y llevárselos a comer a una rama, estos otros murciélagos llegan desde arriba a sus flores. Es increíble la variabilidad que podemos encontrar de estrategias entre los murciélagos. Imagínate, en el estado de Guerrero solamente 69 especies distintas de murciélagos que difieren en cosas como esas. Las formas de sus alas, lo que comen, cómo se relacionan con el ambiente, qué es lo que hacen allá afuera.
Y este murciélago, Leptonitris hierbabuena, tiene además otra característica. Normalmente en la naturaleza forma colonias de decenas, a veces de cientos, en ocasiones de miles de bichos que habitan juntos. Normalmente pueden refugiarse en las plantas, pero prefieren refugiarse en pequeñas grietas, cuevas, y existen cuevas grandes, como las grutas de Cacahuamilpa, en donde juntan colonias grandes de estos murciélagos, que forman 10.000, 20.000, 30.000 individuos que descansan ahí noche con noche y salen en la noche a polinizar las plantas de alrededor, y es importante cuidarlas. Entonces, para nosotros, encontrar a los murciélagos fruteros dentro del jardín botánico, a los murciélagos nectarívoros dentro del jardín botánico, nos dice algo bien particular. El jardín etnobotánico del Instituto Científico de Áreas y Ciencias Naturales está sirviendo con un papel ecológico y no solamente como la preservación de especies vegetales. Así que son súper buenas noticias. Y son mejores noticias saber que no son los únicos murciélagos nectarívoros que hemos encontrado. Existe toda una familia de murciélagos que se llaman glosofáginos. Glosofágino es una palabra de raíces griegas que básicamente significaría lengua con estómago. Básicamente un estómago pegado a una lengua. Y es un nombre que se le dio técnicamente a los murciélagos que tienen ciertas características que los hacen especialistas en alimentarse de las flores. En particular tienen esta lengua larga que se ve en la foto de la esquina inferior izquierda. Y no sé si pueden ver que la lengua no solo es más larga que su hocico, prolongando la distancia a la que puede extenderla para extraer néctar, sino que además en la puntita de la lengua tiene unas papilas gustativas alargadas, como las que nosotros tenemos para encontrar el sabor de salado, dulce, amargo, ácido, umami. Pero en lugar de tener forma de bolita, sus papilas están con forma de cerdas de pincel. Y esas cerdas de pincel les permiten no solo probar mejor el néctar, sino que se les pegue más néctar y literalmente metan y saquen su lengua para alimentarse. El murciélago que está en la fotografía se llama Chironiscus goodmani y es un murciélago lengüetón. Todos los murciélagos de este y las otras tres especies de las que les voy a hablar en la siguiente diapositiva se alimentan de néctar. Y una característica que tienen es esta lengua alargada con papilas. Esta lengua larga con papilas alargadas en la punta. Y normalmente este tipo de murciélagos se alimentan del néctar de las flores. Cuando llegan a encontrar frutos chiquitos y suaves que puedan comérselos como las moras, pues se los comen y se los devoran. Y si por ahí anda algún insecto, también son oportunistas y no se quejan, se lo comen porque necesitan la proteína. Entonces, hay de todo tipo de alimentación. Esta otra foto de un murciélago glosofaja nos representa a tres murciélagos distintos que hemos encontrado dentro del jardín botánico. Glosofaga se refiere a un complejo de especies. Son muy parecidas entre sí. Son murciélagos pequeñitos, de unas alas que llegan a medir unos 6 centímetros de la punta al cuerpo. No, son chiquititos, o sea, pequeños. Y estos murciélagos también papalotean y también se alimentan del néctar de flores, tienen esa lengua larga con papilas en la punta, pero entre ellos son muy similares. De hecho, los científicos que se han dedicado a entender que son especies distintas, los han estudiado primero de forma morfológica, es decir, fijándose en cuáles son las características de su cuerpo. Y han encontrado que una de las diferencias es encontrar las características del cráneo, los dientes, los colmillos, la capacidad craneana, la longitud del hocico, nos responde mucho a las presiones evolutivas. Si un murciélago no tiene lo suficientemente largo el hocico para alimentarse bien, probablemente tenga menos efectividad para sobrevivir y para reproducirse. Y entonces esta característica no se queda en la especie, se muere y el murciélago que tenga una trompa más larga sobrevive. Y entonces, a lo largo de muchas generaciones, los murciélagos tienden a tener en la población hocicos más largos. Bueno, pues también pasa con los dientes. La mayoría de nuestros dientes frontales sirven para cortar. Los caninos, que son los colmillos, sirven para desgarrar. Luego tenemos premolares y luego tenemos molares. Bueno, todos esos dientes se encuentran también en los murciélagos.
y las principales diferencias entre Glossophaga soricina, también conocido como murciélago lengüetón de Palas, Glossophaga morenoi, también conocido como murciélago lengüetón de Jiutepec, y Glossophaga comisaris, murciélago lengüetón de Comisaris, tienen una diferencia entre los incisivos superiores. Cuando son distintos entre sí y que son más grandes los incisivos centrales, es una especie. Cuando son iguales todos los incisivos, es otra especie. Cuando los incisivos de adelante están así, derechitos hacia el frente, como en la foto inferior, se dice que están procumbentes. Y cuando salen hacia abajo, se dice que están no procumbentes. Demasiados detalles para observarlo. Por eso los biólogos se dedican a estudiarlos en detenimiento para que esas características puedan ser reconocidas con calidad. Y podemos decir que en el jardín botánico hemos encontrado que llegan a visitar tres especies distintas de Glossophaga: Glossophaga soricina, Glossophaga morenoi y Glossophaga comisaris. Todos ellos se alimentan también de néctar, de frutos, de insectos, y la razón por la que esto es importante es porque nos permite, creo que me saltó una diapositiva, nos permite decir que están haciendo polinización de las plantas. Recapitulo rapidísimo. Hemos encontrado murciélagos frugívoros, murciélagos nectarívoros, y todos ellos ayudan a que las plantas se sigan reproduciendo. Estos generan dos servicios ambientales. Servicios ambientales es cuando en la naturaleza ocurre algo de forma normal, de lo que nosotros nos vemos beneficiados y reduce nuestros costos de vida. Las dos cosas en las que reducen nuestros costos de vida son en que los murciélagos fruteros hacen dispersión de semillas, literalmente comen plantas que empiezan a regenerar el bosque, y entonces la regeneración se da de forma natural. Es un servicio que sin los murciélagos no lo tendríamos. Por ese motivo, yo opino que en nuestras ciudades necesitamos, merecemos, queremos tener murciélagos frugívoros, porque nos ayudan a que las orillas del pueblo, las orillas de la ciudad, se esté regenerando el bosque natural. Y es bien interesante que los encontremos dentro del jardín botánico. Y estas otras dos especies, estas otras seis especies, los murciélagos Leptonitteris yerbabueno, Coeloniscus godmani y las tres especies de Glossophaga, se alimentan de néctar de flores, de distintas flores, y lo que hacen es polinizar a plantas que crecen muy rápido y que nos ayudan a la sucesión natural de la vegetación. Entonces, gracias a que el jardín botánico se encuentra metido en la ciudad, estos murciélagos se encuentran una fuente de alimento, quizás hasta una fuente de refugio, y eso nos permite que hacia las orillas pueda seguir habiendo regeneración de la vegetación. Que tengamos un ambiente saludable depende de que podamos mantener a organismos silvestres como plantas, arbustos, insectos, todo tipo de hongos, protozoarios y animales como los murciélagos cerca de nuestras ciudades. Así que la siguiente vez que te encuentres un murciélago, te vas a volver a preguntar, ¿y qué podemos hacer? Así que aquí vienen mis recomendaciones. Si ves un murciélago en el suelo, no lo toques. No es normal que los murciélagos estén en el suelo, no se caen normalmente. Solo puede haber tres razones y no son buenas, especialmente si no sabes qué hacer. La primera es que una señora, un chamaco, se enojó y le dio un golpe con la escoba, un palazo, un playerazo, lo golpeó y el murciélago está lastimado. Si tú te acercas a un animal lastimado, se va a tratar de defender. ¿Y te acuerdas del video donde se veían las mordidas que lanzaba? Son dolorosísimas. No intentes agarrar a un murciélago. Segunda opción de por qué puede estar en el suelo. Puede ser que esté enfermo y entonces no pueda volar correctamente. Si ese murciélago está enfermo y no puede volar correctamente, la enfermedad que le hizo daño te puede hacer daño a ti. Una de las enfermedades que nos preocupa mucho porque puede ser letal, te puede matar, aunque ya tenemos forma de tratarla, es la rabia.
No todos los murciélagos tienen rabia. Es igual que con los perros de la calle. No todos los perros tienen rabia. Cerca del 10% de los animales silvestres llegan a tener rabia, y si ese animal lo tuviera y te llega a morder y su saliva llega a tocar tu sangre, podrías adquirir la rabia y te vas a tener que ir a vacunar lo más pronto posible para evitar que te sufras por ello. Entonces, ¿para qué arriesgarse? Tercera opción de por qué puede estar en el suelo: que lo haya atacado un gato, que lo haya atacado un perro, y entonces, si está lastimado, al intentar agarrarlo, se va a tratar de defender de ti. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tienes que saber que si llegas a ver a un murciélago en el suelo, no lo debes tocar. Número dos, cuida que tus mascotas no les hagan daño. Y esto es porque necesitamos cuidar la naturaleza. Nos interesa, nos gusta, queremos que existan murciélagos cerca de nuestras ciudades, porque nos ayudan a que se reforeste naturalmente el suelo, a que haya más árboles con frutas, a que las plantas con flores estén todo el tiempo reproduciéndose. Pero los perros y los gatos usualmente llegan a atraparlos. El problema es que si les hacen daño, perdemos esa riqueza natural. Y el otro problema es que si ese perro o gato que es de tu familia, que es tu mascota, que lo quieres como hermano, llega a cazar o morder a un animal que esté infectado, por ejemplo, con rabia, corres el riesgo de perder a tu mascota también. Entonces, si llegas a ver un murciélago tirado, número uno, no lo toques; número dos, no dejes que se le acerquen las mascotas; número tres, tú puedes ayudar a prevenir incendios. El resto de los lugares donde probablemente se encuentren los murciélagos o desde donde están viniendo a nuestra ciudad está en las zonas arboladas, está en los pocos bosques que conservamos, está en los cerros, así que tenemos que tener cuidado. Anualmente se pierden cientos, si no es que miles de hectáreas por accidentes que normalmente son bien fáciles de prevenir. Yo sé que esto es muy difícil que lo vayan a ver muchas personas que se dediquen a la agricultura, pero las que se dediquen a la agricultura saben que uno de los ejercicios más realizados en nuestro estado es el de la rosa tumba y quema, o el de limpiar fácilmente con fuego. Y si se te escapa el fuego, no solamente tú pierdes tu valor, sino que todos los mexicanos perdemos la riqueza natural de la que deberíamos estar gozando. Entonces, tres cosas que puedes hacer: si ves a los murciélagos tirados en el suelo, no los toques, no dejes que tus mascotas se le acerquen, y si tú vives en una zona en donde puedes hacerlo, ayuda a prevenir incendios. Si acampas, no dejes fuego; si fumas, no tires las colillas encendidas; si vas a limpiar terrenos, asegúrate de hacerlo con todas las medidas de seguridad. Y por supuesto, si te llega a pasar que ya en estas condiciones te encuentras al murciélago, vas a decir, bueno, sí, no lo toco, ¿y ahora qué? El punto es que hay personas que te pueden ayudar. Si los encuentras dentro de tu casa, dentro de tu bodega, en tu negocio, puedes expulsarlos sin hacerles daño. Muéstrales la salida, espántalos hacia allá. Si te da miedo, prefieres tener precaución, no quieres arriesgar a tus hijos, a tus primos, a tus amiguitos, a quien esté ahí cerca, entonces puedes pedirle ayuda a grupos como Explora Guerrero, que tiene su grupo en Facebook. Puedes acercarte con ellos, normalmente están compartiendo información y están prestando ayuda cada que se piden, que se los piden, o a páginas como Rescate de Fauna o Murcia Amigos, que es el grupo de biólogos con el que yo trabajo, que también nos dedicamos a difundir información y a ayudar a que fauna silvestre no sea lastimada. Y última recomendación: también puedes estudiar biología. Esto que te estoy contando me ha costado muchísimo trabajo ponerlo en palabras que no sean técnicamente inalcanzables, en decirlo de forma que se parezca más a nuestro lenguaje común y que todo el mundo pueda decir, ah, sí, le entiendo, yo puedo hacer algo. Necesitamos más biólogos, necesitamos más divulgadores, necesitamos más personas orientadas a la acción. Nuestro país merece mejores profesionales en fauna silvestre, y quizás si no lo eres, tú puedes ser uno. Y no importa si es tu primera, tu segunda, tu tercera carrera. A todos nos beneficia conocer esta información, porque vamos a tener un mejor lugar en donde vivir. Y esto me da paso a lo que sigue. Una vez que sabemos esto, que ya sabemos dónde se encuentra ese parchecito de vegetación, ese rodal de árboles que es el jardín botánico que estoy representando en el centro con un polígono verde, y que se aleja de las demás zonas arboladas, podemos empezar a pensar, bueno, ¿y qué es lo que está comiendo exactamente? ¿Qué plantas exactamente está comiendo cada uno de esos animales? ¿Qué frutas? ¿Qué flores? ¿En qué temporada?
¿dónde se refugian esos murciélagos? ¿Viven en el jardín botánico o tienen que volar 1, 2, 5, 10, 50 kilómetros para encontrar su refugio? ¿Cuándo se reproducen? ¿Todo el tiempo están teniendo crías o lo hacen solo en la temporada de lluvias? ¿O solo en la temporada de secas? ¿Son animales que están aquí todo el año o son animales que vienen una y otra vez? Para cada una de estas preguntas necesitamos biólogos que puedan abordarlas, porque cuando conozcamos la respuesta, vamos a saber mejor cómo debemos organizar las plantas dentro del jardín botánico. Vamos a saber mejor en dónde puede estar llegando nueva material genético para el jardín botánico de los alrededores de Chilpancingo. Vamos a poder saber si necesitamos construir o modificar la infraestructura en donde se pueden meter, es decir, los edificios, las características que pueden utilizar los murciélagos, ¿no? Vamos a poder saber si necesitamos poner alguna atención en una temporada particular. Hay dos experimentos que a mí se me antoja muchísimo hacer dentro del jardín botánico. El primero tiene que ver con la dispersión de semillas. Una vez que has encontrado el amate del que se van a alimentar todos los días los murciélagos, me gustaría poner una cámara de esas de visión nocturna y dejarla durante toda la noche viendo cuál es la estrategia de cortar frutos. ¿Cuándo llegan? ¿En qué horarios lo hacen? Y si se quedan en el árbol o se van, eso estaría tremendo, nos daría muchísima información y nos ayudaría a pensar, y esto pasa también en el Zócalo, esto pasa también en el Panteón, esto pasa también en el Xochilpan, esto pasa en las orillas de la ciudad, esto pasa por la presa de Cerrito Rico. Y cuando vayamos llegando a esas respuestas, vamos a poder llegar a decisiones basadas en ecología urbana, en poder decidir si los murciélagos responden a las mismas reglas ecológicas dentro de la ciudad que en los ambientes no modificados, en los bosques. Todas estas preguntas tienen implicaciones para cómo vivimos nuestra vida. Imagínate que quieres tener una mejor producción de plantas o que eres una persona a la que le encanta el mezcal. ¿Y sabes de dónde se saca el mezcal? De los magueyes. Y los magueyes tienen esas flores que te platicaba que son especializadas en que las polinizan los murciélagos. Ahora, espero haberte dejado con un montón de cosas que te interesaría saber. Pero también pues, me gustaría que nos abriera la pauta para charlar un poquito más acerca de ello. Les dejo estos dos códigos QR, pueden tomar la captura de pantalla y después seguirlos en su celular. Son la dirección de la página del Centro de Rescate de Fauna y la dirección de la página de Murcia Amigos o Los Murciélagos Necesitan Amigos, que es el sitio donde hemos estado tratando de reunir cada que hacemos un esfuerzo por apoyar a que sigan viviendo estos animales, por compartir información, porque creemos que así, mientras más gente pueda verlo, más personas van a saber qué hacer y van a tomar mejores decisiones. Entonces, por mi parte es todo. No sé, a Mauri, los responsables del Jardín Botánico, ¿cuál es el paso que sigue? Muchísimas gracias a todos por su atención.